¿Ve algún cambio ya? Sí, me veo más. Sobre todo lo marrón. ¿Sintió algún dolor? La verdad, no, nada. ¿Nada? Nada. Pero digo que estoy un poquito visca porque, bueno, se me van los ojos, todavía estoy así como con la anestesia, pero la verdad, altamente recomendable. Te podés ir al ratito nada más. ¿Y? Sin dolor. Y sin dolor, que es lo más importante, chicas. Y chicos. Perfecto. Dedito para arriba. ¿Cómo te sentís? Perfecta. Todo naturalidad. Lo único que se hizo es tensar la piel con ultraforma y sacar las bolsas sin cicatriz. Sacar piel del párpado superior envejece y deja una cicatriz permanente. Solo no hubo ninguna cicatriz. Todo fue tensado con ultraforma. Sacar piel del párpado inferior no solo deja una extensa cicatriz, sino que tira el ojo para abajo y deforma la anatomía, lesiona el músculo y deja el ojo al descubierto. Es imposible rejuvenecer el párpado sacando una tira de piel, cuando toda la unidad anatómica está envejecida. Entonces, tanto el láser de dióxido de carbono como el ultrasonido y ultraforma tensan la piel, no dejan cicatrices y dan un rejuvenecimiento.